Sana'a, la capital de Yemen, está situada en las tierras altas del territorio, a 2.380 metros sobre el nivel del mar. Es una de las ciudades más antiguas de Yemen. Su existencia se remonta a la dinastía Sabea, es decir, a comienzos del siglo VI a.C., la época de la reina de Saba, la coetánea de Salomón. Sin embargo, las referencias escritas no van más allá del primer siglo de nuestra era. Las murallas alojan unas 6.500 casas, 12 baños públicos y más de 100 mezquitas. Predomina el adobe como elemento de construcción, pero como puede verse en sus viejas murallas, la base es siempre de piedra volcánica, que puede alcanzar alturas de varios metros, sobre todo en los rascacielos medievales. La ciudad medieval fortificada ha sido habitada desde hace más de 2.500 años. Contiene muchos ejemplos de arquitectura secular únicos y es patrimonio de la humanidad desde 1984. La mezquita mayor, inaccesible para los infieles, es una de las primeras del Islam. Contiene una cuba como la de la Meca, y algunas de sus inscripciones son anteriores a la época islámica. Por toda la ciudad se yerguen minaretes como agujas. Entre ellos aparecen los inmemoriales huertos de Allah, los llamados Bustan. Son los respetados espacios verdes comunitarios que la piqueta nunca se atrevió a destruir. La antigua fortaleza nos permite entender el desarrollo vertical de los edificios medievales, lo que ciertamente contradice el principio de la inviolabilidad del espacio privado, tan celosamente protegido en el mundo islámico. Por eso, las mujeres salen cubiertas a las terrazas de sus propias casas. Bab al-Yemen es la puerta de la ciudadela construida por los otomanos durante el primer protectorado, o sea, en el siglo XVII. Hoy en día, todavía aísla la ciudad medieval del ruidoso tráfico moderno, pero el comercio callejero invade sin temor todos los rincones. A pesar del ajetreo, y aunque suena atópico, aquí el ritmo vital tiene otro tempo. Diferentes al ajetreo callejero próximo, en las terrazas se mastica tranquilamente el kat, la hoja sedante que mueve el 40% de la economía del país. Las motocicletas son el nuevo exponente de la masculinidad. En el interior de la muralla está el zoco, donde el pasado medieval ha sobrevivido intacto. ¡Vamos!
A cada momento surge un espectáculo nuevo en la plaza. El grueso del comercio tiene lugar aquí. La vida gira en torno al zoco, que además alberga las mezquitas más importantes. Las dagas son un distintivo del clan familiar o de la tribu a la que pertenecen, un símbolo del estatus social, concepto mucho más importante y antiguo que el de nación, ni siquiera contemplado en el Corán. Menos los vestidos de las mujeres, todo es puro color. También aquí existe el aburrimiento y el regateo. La caña de azúcar es aquí todavía una golosina. Momtaz. Desde hace años se conoce la Pepsi Cola, pero no la Coca-Cola, que empieza a promocionarse con unas extrañas y baratísimas latas tubo, que por supuesto están calientes. El milagro de Sanaa es la luz. Casi cada tarde, las nubes de la mañana, blancas como algodones, se vuelven negras y amenazadoras. Recorren rápidamente el cielo de la ciudad y la iluminan con tintes dramáticos que recuerdan a la pintura veneciana o a la hora bruja. En este zoco conectado con el túnel del tiempo parece que los mayores jugaron a ser niños. Sacan el puñal, se cogen de la mano, juegan entre sí, corretean.
Los niños, en cambio, juegan a ser mayores. Definitivamente la modernidad y hasta las motos son aquí una asignatura pendiente. Yeah.